están produciendo diversos delitos, también ya afectando la seguridad vinculados al crimen organizado prioritariamente. Esto lo vamos a conversar con el ex fiscal y miembro del Centro de Estudio de Seguridad Pública en Chile, Luis Toledo. ¿Cómo está, Luis? Buenos días, Lucía. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Usted estuvo a cargo de la Oficina de Alta Seguridad de la Fiscalía y nos es muy útil conversar con usted. De partida le cuento que estamos conversando para toda Latinoamérica a través de DNews sobre una materia que además afecta a buena parte de Latinoamérica. Hemos visto cómo en Argentina, cómo en Ecuador, cómo en otras partes las bandas de crimen organizado han radicalizado su presencia y sus actos y su violencia, ¿no es cierto?, en diversas zonas. Entonces, para nosotros es muy importante conversar sobre qué ha pasado en los últimos años que se ha ido acrecentando esta violencia, pero también conversar sobre qué es lo que está faltando en el sistema para precisamente dar con mayor eficiencia con los responsables, por ejemplo, de lo que pasa en la Araucanía. ¿Cuál es su opinión primero respecto del diagnóstico actual de lo que se está viviendo en el país y que puede ser también un diagnóstico que se comparta en otras partes de Latinoamérica? Mi diagnóstico es un poco lo que se consigna y deriva de lo que se consigna en el último informe de Naciones Unidas de las cocaínas. Esto fue publicado en marzo y grafica muy bien la realidad que está viviendo América Latina en términos concretos. Hoy día existe mucho mayor violencia, sobre todo asociada a puntos fronterizos, y es lo que sucede en Antofagasta y en lo que se denomina como macro zona sur. Es decir, en todos aquellos pasos fronterizos donde está campeando en algunas partes claramente, y lo mencionan incluso el norte de Chile, el crimen organizado. Yo creo que ahí hay un tema que hay que mirarlo desde el punto de vista global. Desde el punto de vista local, me parece que en Chile lo que ha pasado es que hemos visto de una manera tremendamente descoordinada, con respuestas legislativas, yo creo que más que nada reaccionaria a una situación de violencia. Cuando se nos llama, cuando suceda alguna situación grave, sin duda lo que más se privilegia son subir las penas o establecer tipos penales que antes no estaban. Yo creo que hay que tener una mirada quizás más clara, más integral, de que muchos tipos penales ya nos sirven, pero no se aplican o bien no se coordinan la información como debe ser. Pasó cuando han asesinado a carabineros, que personas antes tenían antecedentes penales y que en definitiva no habían cumplido medidas cautelares, no habían cumplido libertades condicionales o vigiladas, y que los tribunales no se enteraron, que la fiscalía tampoco, y que nunca se tuvo la información y esa persona estaba en libertad. Yo creo que esa integración de datos es lo que es un tema pendiente, yo diría en Chile, pero también en América Latina. Porque, reitero, estos son, en algunos casos, bandas internacionales que penetran en cada uno de nuestros países. Y tampoco se tiene una coordinación eficiente entre las policías y entre las persecuciones penales de cada uno de estos países. Creo que hay que privilegiar la coordinación internacional en forma urgente. Eso es bien importante. O sea, privilegiar la coordinación internacional, privilegiar la coordinación regional, además, para un fenómeno que viene creciendo. Y esta es una pregunta bien importante. ¿No es algo que suceda el último año o a raíz de lo que ha pasado en diversas partes de Latinoamérica en el último tiempo, a excepción del tema de la pandemia, que según distintos investigadores, y usted también lo sabrá, produjo un impacto en esta industria, que voy a decir entre comillas, industria del narcotráfico, porque cuando uno dice industria pareciera que estuviera apelando a cualquier industria de carácter legal. Esta es ilegal, pero es una industria también, y en ese contexto la pandemia la afecta y genera una a propósito de las restricciones de las fronteras, ¿no es cierto? Distintas acciones que entonces, cuando se vuelven a abrir las fronteras, son más notorias en el avance y la recuperación de los territorios. Pero es un problema que viene afectando a nuestras realidades locales, domésticas y regionales hace mucho tiempo. Usted señalaba lo que ha pasado en el último tiempo en Chile, ¿no es cierto? Las respuestas legales reaccionarias, ha dicho. Pero ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la última década, que ha ido también permitiendo que esto vaya aumentando en vez de ir retrocediendo y controlando, por ejemplo, a través de otras medidas, lo que pudiera haber sido evitar la crisis en la que nos encontramos hoy? Lo que pasa es que, a ver, la pandemia produjo que efectivamente cuando se cerraron los pasos fronterizos se acumuló más droga, más armas, tráfico de personas, y cuando esto se fueron liberalizando
esas medidas, claramente esto desbordó. Hubo un aumento evidente en la violencia, hay un aumento evidente también en el tráfico de drogas, pero hoy día estamos llegando a recuperando no solo los niveles anteriores, sino subiéndolo, digamos, a mucho más tráfico, a más tráfico de personas, a más trata de personas, a más, todo lo que tiene que ver, lo que ocurre, o tráfico de armas, lo que ocurre en la frontera. Yo diría que lo que pasó acá es que quizás nos preocupamos demasiado o pensamos que nuestras políticas habían sido eficaces para detener parte del narcotráfico, pero no nos preparamos para lo que venía. Y hoy día, efectivamente, si ustedes se dan cuenta, al menos en Chile, lo que está pasando es una crisis de seguridad muy fuerte. Es decir, si nosotros nos comparamos con nosotros mismos, con las estadísticas propias de Chile, dentro de nuestro barrio, nosotros seguimos siendo un país tranquilo comparado con Colombia, comparado con Brasil, comparado con otras realidades. Pero en términos concretos, si comparamos las cifras nuestras de Chile con las de antes, ha subido, ya se ha incrementado la violencia de una manera significativa. Y eso es lo que yo diría que es el resultado de una política de escasa prevención en esta materia, de escasa anticipación. Hoy día estamos con reactivos, con medidas, solo subiendo las penas, pero no nos hemos preocupado de cuánto de esas penas se aplican realmente. Lo que pasa en la Araucanía es otro tema, yo diría que está mezclado con crimen organizado también, no en todos los casos terrorismo, en algunos casos sí, yo diría que está muy cerca de ello y quizás lo colma completamente. Yo diría que en términos concretos acá hay un tema que tenemos que verlo desde el punto de vista un poco más integral, de información, de datos que no se integran, que recién estamos dando pasos tímidos en relación con eso. A mí no me gusta la separación en macrozonas, porque reitero, Chile está dividido en más de una docena, más de una de 18, 19 regiones, pero cada local, en definitiva, lo ve desde el punto de vista de la fiscalía y quizás hasta de la policía como una isla. Como un caso aislado, sin información que se comparta. Y hoy día, si hablamos de macrozonas, pensamos que lo que pasa en el sur no está integrado con lo que pasa en el norte, no está integrado con lo que pasa en el centro, y hablamos de lo que pasa en la macrozona sur como si estuviera encapsulado. Esas cápsulas no son de mi agrado. Yo creo que aquí hay que verlo desde el punto de vista integral, nacional, porque el crimen organizado no reconoce fronteras, claro, ni territoriales ni administrativas. Claro. Es bien importante, primero, su trabajo como director desde la creación, de hecho, del Ministerio Público en la unidad de drogas, para efectivamente observar cuáles son las fallas del sistema en su conjunto, y ahí usted apela a la falta de integralidad, ¿no es cierto?, o de integración de todos los actores que se involucran. Si usted pudiera ejemplificar en casos más concretos para entender a qué se refiere con integración. A ver, me puedo ir a lo que son los puertos. Hay múltiples ejemplos. Pasa con gendarmería, pasa con los puertos, pasa con los ingresos ilegales desde el norte de Chile, porque toda la droga, las armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes llega desde el norte hacia el sur. En definitiva, puedo darle múltiples ejemplos, pero ejemplos concretos, por ejemplo, le puedo dar solo lo siguiente. La información que está en aduanas no siempre conversa o no siempre hay un trasvasije de la información de aduanas con operaciones sospechosas para la investigación criminal. Solo respecto de los hallazgos, generalmente lo que acontece en todos nuestros países, porque ya nos están viendo en América Latina, según entiendo este noticiario, claro, es que la policía privilegia en incautar el hallazgo de un camión con un camionero con 100 kilos de droga y suficiente. Pero tenemos muy escaso trabajo en quiénes son los que financian, los que envían, los que tienen efectivamente las ganancias respecto de esto y quienes están al teléfono, que nunca tocaron la droga y que están en otra parte de ese mismo país o de otro país. Hay muy poca conversación con datos residuales, con Colombia, con Perú, en definitiva, solo cuando la investigación avanza, pero son investigaciones un poco más de largo aliento, para ir avanzando, porque todavía tenemos desconfianza entre nuestro país para poder entregar efectivamente la información real. Bueno, y eso que pasa a nivel regional se reproduce en cada unidad de gobierno, por así decirlo, estatal,
respecto de la otra. Hay desconfianza entre lo que entrega la PDI con Carabinero. Hay desconfianza con lo que entrega Aduanas, con la Fiscalía, o con, en definitiva, estamos con eso hace muchos años. Y hemos permitido que con estas islas de comportamiento el crimen organizado vaya campeando. Está mucho más articulado, está mucho más organizado que el sistema mismo que trata de evitarlo o de prevenir. La semana pasada se promulgó la ley antinarco que, entre otras cosas, intenta avanzar en perseguir la ruta del dinero, algo que ustedes, los investigadores en esta materia, han relevado como tan fundamental, en vez de andar persiguiendo, como usted señala, al último eslabón, en vez de perseguir efectivamente, como usted señalaba, a quien agarra el teléfono y da las órdenes y ni siquiera ha tocado la droga. Exfiscal, le quiero hacer una última pregunta relacionada con el tema de la Araucanía, que fue lo que nos llevó también a introducir su entrevista. Hoy día se reúnen gremios o distintas asociaciones para también protestar por los hechos que han sucedido en este último tiempo, pero en la Araucanía vienen sucediendo muchos hechos hace muchos años también, ¿no es cierto? La mayoría anteriormente se asociaban a la radicalización de algunos grupos mapuches y a la reivindicación de unas peticiones que el Estado había abandonado completamente o había incumplido. Hoy en día se habla más de crimen organizado y de hecho este año hemos tenido la oportunidad de observar cómo se ha efectivamente encontrado a responsables de crimen organizado o integrantes de bandas de crimen organizado, entre ellos desde ex policías, empresarios del rubro de la madera. ¿Cómo se vinculan ambas cosas y por qué es tan difícil, pese a estos casos que sí se han logrado detener este año y que son casi inéditos para la historia de lo que ha pasado en estas últimas décadas, por qué es tan difícil encontrar a quienes realizan estos atentados de los que habitualmente estamos acostumbrados a informar? A ver, yo creo que hay que hacer un análisis también de cómo esto se ha producido con mucho mayor violencia aquí, producto de estas reivindicaciones territoriales que se llamaron en un inicio, yo creo que hoy día hay organizaciones criminales que están operando claramente vinculadas al territorio. Se ha producido la muerte incluso de funcionarios policiales, de PDI, de carabineros, vinculados a estos atentados, incluso contra fiscales que trabajan en la zona. O amenazas contra jueces. Yo diría que lo que pasa acá es que hay una serie de factores que están influyendo. Uno de ellos es el factor territorial, que muchas de estas personas que están investigando trabajan en la zona. En definitiva, hay un tema también de temor producto de esta historia, porque hay que vincularlo así. En otras partes de América Latina esto se soluciona, por ejemplo, cambiando la competencia territorial en investigaciones, ya sea en otras partes de ese mismo país o juzgándolo, ¿no?, con otros juzgados, con otros jueces, porque en definitiva se permite para esos efectos evitar estas amenazas o extorsiones vinculadas al territorio. Lo segundo, que perfectamente es una solución viable en nuestro país, cuando asumamos el tema del crimen organizado en términos nacionales, no territoriales, no por grupos. Esto de fiscalías macrozonales no es adecuado. Lo que estamos proponiendo desde la fiscalía, desde la universidad, son fiscalías nacionales de crimen organizado con competencia nacional. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está faltando? Yo creo que falta una... en definitiva, aquí hay un tema que también hay que vincularlo con lo que está pasando en América Latina. En América Latina, grupos de narcotraficantes, y eso perfectamente puede pasar en Chile porque los modelos se replican, se capturan a comunidades indígenas muchas veces vinculadas a la pobreza y empiezan a producir determinada droga, muchas veces marihuana, en definitiva, que les permite el financiamiento. ¿De quién financia todo esto? La pregunta es, ¿dónde sale el financiamiento para cada uno de estos ataques? ¿Quién está financiando estos grupos más radicalizados? Unos con el anhelo de búsqueda territorial o de reivindicación, pero muchas veces mezclados con crimen organizado. ¿De dónde sale el vínculo financiero que permite que estas personas estén agrupadas, que compren las armas? Porque muchas veces, si usted se da cuenta, con cada uno de estos atentados, el armamento que usan es de grueso calibre. Claro. No hemos llegado ni siquiera a eso. Solamente queremos buscar un atentado tras otro, uno tras otro, y así no vamos a llegar jamás. Perfecto. Yo creo que la única forma que ha tenido la mejor disposición y quizás resultado que ha tenido la Fiscalía es cuando las Fiscalías se han unido
de manera voluntaria, porque no existe ninguna obligación legal que lo hayan hecho en este momento, pero se han unido y han encontrado a diversos autores que quizás están un poco más arriba de la cadena en el ámbito de la Araucanía. Perfecto. Yo diría que esa es la fórmula, pero también sería un apoyo el tema legal. Perfecto. Muchas gracias por lo que nos ha dicho, porque además habla de la necesaria presencia del Estado, no solamente a través de seguridad, sino que también a través de otras medidas que involucran ayudar a comunidades que, como usted señalaba, son pobres y que muchas veces quedan capturadas entonces por el crimen organizado, que hoy está aprovechándose de las reivindicaciones históricas que tenían algunos grupos para poder entrar en esa zona. Muchas gracias, ex fiscal, además ex director de la unidad de drogas del Ministerio Público desde su creación y miembro del Centro de Estudios de Seguridad Pública en Chile, Luis Toledo, por esta importante conversación en la que usted ha unido lo que pasa en Chile con lo que pasa también en Latinoamérica. Que esté muy bien. Igual, muchas gracias a ustedes. Chao. Adiós.